a Mazatlán como Top USA, USA Airline, American Airlines. Y recibe el premio la licenciada Gloria López. We'd like to introduce the first winner for the contribution to the growth of the airlift to Mazatlán from Dallas Fort Worth, Top USA Airline, American Airlines. Por el gran crecimiento de venta de paquetes turísticos por internet al destino, la agencia de viajes por internet del año Best Day Travel recibe el premio Enrique Zárate, the top online travel agency, internet travel agency for Mexico, Best Day Travel. Ven aquí, por favor. Ahí abajo, por favor. El premio especial Golden Deer Special, Special Golden Deer Award para la amiga de Mazatlán, the friend of Mazatlán. La secretaria de turismo, Gloria Guevara Manso, the Secretary of Tourism of Mexico, Gloria Guevara Manso, por su contribución al mejoramiento de la imagen turística de nuestro destino, con colaboración directa y a través de eventos de renombre internacional como el Día Internacional del Turismo, recibe en su nombre el premio el licenciado Rodolfo López Negrete. Hacia acá volteando, por favor. Volteando hacia acá, por favor. El operador nacional del año por su crecimiento en la venta de paquetes turísticos al destino a través de su sistema de distribución con agencias de viajes. El premio es para Hotel Beds. Hotel Beds receives the award as the best national operator of the year for selling packages through their distribution system, travel agencies. Y lo recibe Erika Argüelles. The recipient is Erika Argüelles. For the excellent editorial coverage of our destination in articles posted in the prestigious magazine Up from Canada, the Canada Travel Writer of the Year is Alison McDonald. El escritor del año de Canadá, por sus artículos editoriales de nuestro destino en la prestigiada revista Up Magazine, lo recibe Alison McDonald. Aquí, por favor. Acá abajo. Acá, por favor, enfrente. El siguiente premio es como la periodista del año en México por la excelente promoción de nuestro destino turístico a través de programas de televisión. The award for the Journalist of the Year in Mexico, Patricia Everbush. Por su contribución en la promoción turística de nuestro destino turístico entre las agencias de viajes, el siguiente reconocimiento Golden Deer como operador nacional del año for the promotion of tourism to Mazatlán, the next award as operator of the year
en México, recibe el premio el licenciado Héctor Calvillo Stur Representaciones de Hoteles. El siguiente premio, como el mejor operador nacional del año, por su contribución en la venta de paquetes turísticos al destino a través de agencias de viajes, the National Operator of the Year for its contribution of to, for selling packages to the destination through travel agencies, el premio lo recibe Jorge Benavides para Record Tour Operador. Pedimos un fuerte aplauso para todos los galardonados. Give us a big hand for all awarded companies and personalities tonight. Acá para acá. Aquí abajo, por favor. Aquí, por favor. Agradeciendo. Gracias. Acá al frente. Una más, por favor. Gracias. Recibirán de parte del presidente municipal de Mazatlán un saludo y una intervención por parte del licenciado Alejandro Higuera Osuna, presidente municipal de Mazatlán. The mayor of Mazatlán, Mr. Alejandro Higuera Osuna, will give us a few words for the audience. Pues buen provecho, buenas noches. Les quiero confesar algo, que en un lugar tan bonito escuchar discursos pues no es como el postre, ni modo, que trataré de ser lo más breve para agradecerles que estén en Mazatlán, que nos hayan visitado, que han sido aliados de nuestro destino y que vengan a esta finca, a esta probadita de lo que es Mazatlán con su centro histórico, que vean estos ficus, estos árboles que son propios del clima del trópico, y que esta grandeza que vemos aquí reconstruida con mucho esfuerzo, ese es el pasado glorioso de Mazatlán, su presente y su futuro. Bienvenidos a Mazatlán. Muchas gracias por creer en Mazatlán, por creer en la perla del Pacífico. Nosotros como autoridades, como gobierno, hacemos nuestro mejor esfuerzo y yo me siento muy orgulloso de ser presidente municipal de esta tierra, porque les quiero decir que es la tercera vez que lo soy, y eso me satisface mucho, porque cada vez que alguien me dice, oiga, venimos de tal lado y qué bonito está Mazatlán, qué agradable está Mazatlán, qué limpio está, qué buena gente hay en Mazatlán. Este es el producto que no se puede inventar de la noche a la mañana, y es su gente, es su arte, es su cultura, es sus playas, es este entorno que pocos destinos del Pacífico, de México y del Pacífico en América tienen. Bienvenidos. Muchas gracias y buen provecho, y les cumplí que fui breve, y que disfruten el postre esta noche con estos platillos también de la cocina, que es algo que se me quedó pendiente. Gracias y muy buenas noches. Solicitamos
la intervención del licenciado Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa, gobernador constitucional de Sinaloa. Please welcome Mr. Mario López Valdés, governor of Sinaloa, who will give us a few words. Es un honor para mí estar esta noche en esta bonita fiesta llamada Amigos de Mazatlán en su edición 17. Es un honor para mí estar acompañando a mi amigo Alejandro Higuera, al ingeniero Gaspar Pruneda Gutiérrez, a Rodolfo López Negrete, a Aurelia Rice, al vicealmirante Mucharraz, al diputado federal García Granados, a Carlos Felton, a todos a quienes buscamos dignificar, ser los mejores anfitriones de este país. México recibe 23 millones de turistas al año, Mazatlán recibe 3 millones de turistas al año y queremos recibir más. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con aliados como ustedes, a quienes vienen representando las líneas aéreas, a las agencias de viajes, las empresas de venta por internet, a los periodistas, a los distintos medios que hacen que Mazatlán se le reconozca como la perla del Pacífico, nos ayuda enormemente en nuestro deseo de que Mazatlán cada vez reciba a más visitantes. Es solo ver el malecón. Difícil encontrar otro malecón tan bello como el que tiene Mazatlán. Es solo ver la historia y la arquitectura en un centro histórico con arte y cultura, con su Teatro Ángela Peralta. Es solo poder disfrutar de la gastronomía que produce el mar más rico, como lo dijo Cousteau, que es el acuario del mundo. Es solo ver a sus mujeres bellas, es solo ver la calidez de su gente, su hospitalidad. Después de todo eso, pues la ubicación y el clima. Es un honor para mí como gobernador decirles que estamos trabajando en todos los desafíos que tiene un destino turístico para resultar atractivo. Es un honor para mí decirles que quienes se dedican a esta actividad hacen un enorme esfuerzo por todos los días tener instalaciones e infraestructura al nivel que usted reclama. Es un honor para mí decirles que en México hay un presidente Calderón y una secretaria como Gloria Guevara y como Rodolfo López Negrete, que queremos que nos conozca con la verdadera historia de este país, de este estado y de este puerto. Aquí hay más de 5,000 extranjeros viviendo con más de una década o dos décadas, que pueden hablar en mejores términos que nosotros y que ellos son nuestros mejores aliados para invitar a sus paisanos, a los extranjeros, a venir a vivir o a invertir a Mazatlán. Gracias por invitarme, gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta rica cena. Es mi primer año como gobernador, la primera invitación que me hacen, aquí estoy como testimonio de que los toriteros de Sinaloa y de Mazatlán no están solos, tienen el respaldo para que cada visitante que llega aquí viva, aparte de un buen clima y de una hospitalidad, sus vacaciones de manera segura. En eso estamos enfocados. Quise venir a compartir este maravilloso espacio histórico, lleno
de luces y de claroscuros, donde la imaginación y la historia confluyen en esta noche de encuentro. Así es que a quienes nos visitan por primera vez, espero se lleven un grato recuerdo. Espero les hayan gustado los camarones, los pacíficos, el teatro Ángela Peralta, la callejoneada, los encuentros y los diálogos que aquí se tuvieron. Y ojalá puedan tener dentro de sus destinos preferidos a Mazatlán como un destino que vender, con el compromiso que cuando nos manden a algún turista o vengan ustedes, nadie se irá con un mal sabor de boca de Sinaloa, de México y de Mazatlán. Que Dios los bendiga, feliz regreso, y nos congratula mucho a los sinaloenses tenerlos hoy y esta noche como invitados. Buen provecho. Thanks for the words of our governments. He says, thank you for coming. Have a nice trip, safe trip back home, and God bless you.